Hace unos días apareció un video llamando a las víctimas de violaciones de derechos humanos a perdonar a quienes torturaron y asesinaron a sus familiares. Se trata de un hito más en una campaña sistemática por confundir a la opinión pública, queriéndose pasar a las víctimas por culpables de no perdonar a los violadores de derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad son aquellos delitos cometidos por agentes del Estado de forma organizada y sistemática contra la población civil. Se trata del peor tipo de violencia política conocida. Por lo tanto, no importa el paso del tiempo para investigarlos y los condenados no tienen los mismos beneficios que otros presos para cumplir su condena en libertad. Perdón y justicia son cosas distintas. Los criminales pueden o no pedir perdón. Las víctimas pueden o no perdonarlos. En ambos casos son decisiones del fuero interno de las personas. En cambio, la justicia tiene que ver con la sociedad chilena en su conjunto. Es el Estado quien condena a los criminales en nombre de todos los chilenos, de quienes vivieron la dictadura y también de las generaciones que están por venir. Los condenados han contado con todos los derechos que negaron a sus víctimas. Se les ha garantizado un debido proceso, derecho a la defensa, acciones y todos los recursos que establece la ley. Incluso han recibido privilegios que no se corresponden con la gravedad de los crímenes que cometieron, como son la media prescripción y estar recluidos en cárceles especiales diferenciados del resto de la población penal. La condena no tiene que ver únicamente con el mal que le causaron a sus víctimas, sino con el daño que sus acciones representan para nuestra democracia. Sancionar y garantizar que estos crímenes no se repitan es para resguardar que todos los sectores sociales participemos con igual soberanía de la deliberación sobre el destino de nuestras vidas. A 26 años del retorno a la democracia, falta mucho por hacer. De los 1.132 casos de detenidos desaparecidos, solo se han encontrado 104 y no existe una política estatal para buscar a los que faltan. Por estos crímenes, solo hay 116 condenados. Un número sumamente bajo si se considera que la Comisión Balech identificó más de 1.000 centros de tortura que operaron en dictadura. Prácticamente ninguno de los condenados ha aportado información sobre el destino de los desaparecidos. A esto se suma que el gobierno de Ricardo Lagos impuso un secreto de 50 años sobre los testimonios de los sobrevivientes a prisión política y tortura recogido en el informe Balech. Esto impide que sean utilizados en tribunales, y fue hecho en contra de la voluntad de las agrupaciones de familiares y víctimas, quienes reiteradamente han solicitado que sean hechos públicos. Tampoco se ha dado una solución a las víctimas que no han sido calificadas como tales. Todas las organizaciones y movimientos que luchamos por los derechos humanos necesitamos sumar fuerzas para frenar este intento por negar, relativizar y desvirtuar la historia de nuestro país. Este es un deber con nosotros mismos para dejar atrás esta herencia de derechos pisoteados y mercantilizados. Alcanzar justicia y verdad sobre nuestro pasado es fundamental para construir en libertad nuestro futuro.